acompañados en el Crónica Informativo Diario de Radio Topovisión. A tan solo unas horas de la inauguración de la Expo Internacional, la Iglesia de la Magdalena y el edificio El Trovador, que acogían la ampliación de ranillas y servían como cuarteles de vigilancia, torre de control y centros neurálgicos de las estructuras financieras de la ciudad, han sido reocupados por sus antiguos dueños, los vecinos y las vecinas del barrio. Un grupo de encapuchados, liderados por el HACMAZ, ha conseguido burlar los sistemas de seguridad y, ayudados por personal que trabajaba en el interior de los edificios, han conseguido transformarlos en los principales centros sociales de la resistencia anti-Expo. Y atención, porque parece que una noticia de última hora que va a llegar a nuestra redacción. ¿Contactamos en directo con Ranillas? Sí, atención, compañero. Sí, gracias, compañeros. Como pueden ver, esto se ha convertido en un verdadero caos. Todos los terribles problemas que estaban generando las infraestructuras del meandro de Ranillas han hecho que el Ebro no pueda soportar más tantos daños ecológicos y, como un tsunami, se ha desbordado arrasándolo con todo. De momento parece que no hay víctimas inocentes y les mantendremos informados cuando tengamos alguna otra novedad. Devolvemos la conexión a los estudios centrales en Radio Televisión. Informó Blanco Tomás para Radio Televisión. We'll be right back.